Una pusita en el medio. Bueno, ya estamos recolectando el café de semilla de noviembre. Estamos en noviembre, ya prácticamente está pasando la cosecha. Cada día se pone más difícil para conseguir la semilla, pero estamos buscando semilla de catimore para clima más fresco. Esta es la semilla que estamos recolectando para este para esta temporada de noviembre del 2022. Lo que yo les quería mostrar en esta preciosa hora es un poquito de lo que hacemos para recolectar la semilla. Bueno, lo acabamos de coger, ahora ya nos dirigimos hacia la casa, toca cargarlo un buen lote porque no hay bestias, toca al hombro, desde abajo de la pata en donde ustedes miran, toca subirlo ya hasta arriba a la casa. Ya prácticamente son las 5 de la tarde, entonces ya todos empezamos a salir para poder llegar a tiempo a la casa. Ya estamos aquí en la casa listos para pelar el café. Se cuenta en esta finquita que es pequeña, apenas el señor está empezando a trabajar, a organizar su finquita, entonces cuenta con una maquinita pequeñita de 2 chorritos. Prácticamente esta maquinita es la que le da la mano a este señor para pelar el cafecito. Por medio de esta maquinita él pela todo el café. Tira el cuerpo hacia allá para que le deje ver la luz cuando saca ahí. Por ejemplo, aquí ya estamos haciendo el proceso para pelar el café. Ya lo dejamos fermentar después de que pelemos el café una noche y al otro día se lava. Este café es de semilla del catimor, entonces yo les quería enseñar un poquito acerca de lo que hacemos para que se den cuenta de que en realidad sí estamos cogiendo de la semilla que les prometí la semana pasada. Estamos en la primera semana prácticamente ya de noviembre, terminando ya año. Por acá para lo fresco demora la cosecha hasta enero en algunas partes. Sale más poquito, pero sí dura. Ya para la parte caliente la cosecha está pasando. Entonces esto les quería informar en cuanto a la recolectada de la semillita de café. Bueno, ya son las 7 de la noche y media. A esa hora ya estamos terminando de pelar este café. Salimos a las 5 de la tarde. Entonces, como la máquina es pequeñita, nos demoramos siempre un poquito en pelar esas tiraditas de café. Son las 7 y media y aquí a mi casa está más o menos a 10 minutos. Prácticamente casi a las 8 de la noche voy llegando a la casa nuevamente a descansar. Por eso hoy no les he contestado el WhatsApp. Pero apenas pueda yo les respondo todos los mensajes. Listo, es que he estado un poco ocupadito recolectando semillas porque hay que seguir adelante con mucha paciencia, con mucha disciplina. Hay que seguir esforzándonos por los proyectos que tenemos. Todo tiene un esfuerzo, eso lo sabemos muy bien, pero todo esfuerzo tiene también su recompensa. Entonces esto les comento en cuanto al proceso que se lleva a cabo. ¿Listo?